Sí, vale. Buenas tardes a todos. Siento el retraso, que como decía mi padre, culpable soy yo únicamente y no la tecnología. Entonces vamos a empezar la segunda grupo de charlas, que haremos hasta diciembre, y vamos a aprovechar para hacer una cosa diferente, que es ir por patologías, de manera que cada grupo de pacientes y familiares nos pueda preguntar en concreto de lo que tienen sus hijos. Entonces, ¿de qué va a ser la charla de hoy? Pues va a hablar del ventrículo único, pero sobre todo de la cirugía de Fontan, que era como se titulaba el tema. ¿Y qué tiene de especial el ventrículo único y la cirugía de Fontan? Pues que, como veis, esta gráfica la pongo muy a menudo para ver que realmente los pacientes con cardiopatías congénitas cada vez tienen más supervivencia, e incluso pacientes con más de 60 años que están en el seguimiento. Pero ¿qué tiene de especial y de diferente de lo que vamos a hablar hoy? Pues ahora veréis que es muy variable. En todas las charlas que vamos a dar, hoy es el Fontan, la semana que viene será la coartación de aorta, me parece que va a dar Mario. Vamos a seguir más o menos este guión, que es una descripción breve de qué cardiopatía es, cómo es la cirugía, cuáles son los problemas a medio y largo plazo, y una cosa que hemos llamado rutina, cuidados y calidad de vida, en la que va a ir pues esta información que tenéis ahí, cuáles son información mínima que deben tener los padres y los pacientes, cuidados generales, drogas, viajes, deportes, profesión recomendada, qué deben saber los pacientes cuando alguien les pregunte y cómo va a ser el seguimiento, si van a necesitar nuevas intervenciones y si podemos ver, y cuál es la situación actual de la enfermedad y cuál es el futuro. Entonces, ese es el guión para todas estas patologías y un apartado también para el embarazo, como ahora veréis, incluso de profesiones. ¿Qué tiene de diferente el ventrículo único y el Fontan? El Fontan es una cirugía que ahora explicaremos que se hace para muchas patologías, con lo cual es difícil encontrar un grupo uniforme de pacientes para poder explicar y responder a todas las preguntas que tenéis. Porque fijaros que así os he puesto 12 variantes. No es igual ventrículo único por atresia mitral que ventrículo único por hipoplasia del ventrículo izquierdo, que por atresia tricúspide, que porque sea un canal AV, que porque sea una enfermedad de Stenn. Hay muchas variantes. Entonces, es difícil responder a muchas de las preguntas que hacéis en el día a día. Parece que es que no sabemos, pero es que realmente no hay información suficiente como para contestaros. En general, cuando hablamos de esto, dividimos en dos grupos principales: los que el ventrículo único es porque tienen ventrículo izquierdo y los que el ventrículo único es porque tienen ventrículo derecho. Y eso tiene su peso a la hora del resultado de las complicaciones y de la supervivencia. En esta, que es la serie del Marañón, ya veis que casi es el 50% la hipoplasia de ventrículo izquierdo y el 40% pues aquellos ventrículos únicos en el que se ha desarrollado es el ventrículo del lado derecho y no el del lado izquierdo. ¿Qué otro problema tenemos? Que los niños no llegan en la misma situación al Fontan. Fijaros, todas estas cirugías son las cirugías previas antes de hacer el Fontan. Hay un grupo que tiene una cirugía de alto riesgo, que es la cirugía de Norwood. Hay otros que en ese periodo de neonato se hace una mucho más sencilla y de menos riesgo, que es estrechar la arteria pulmonar. Hay otros que se hacen fístula. Luego, en todos, si hacemos el Glenn, y luego, en una tercera fase, haríamos el Fontan. Luego, incluso en esto, tampoco es homogéneo lo que podemos contar sobre la cirugía de Fontan. ¿Y cuál es el concepto de hacer el Fontan? El Fontan es que tenemos un paciente que solo tiene un ventrículo realmente funcionante, ¿no? Aunque tengan algunas patologías dos, ese segundo ventrículo no sirve. Entonces, solo tiene uno. Y no podemos hacer dos ventrículos, no podemos poner un tabique, un parche y dividirlo en dos. Entonces, tenemos que centrarnos en el ventrículo que tiene eficaz. Entonces, ¿qué hacemos con la cirugía de Fontan? El ventrículo que funciona de verdad es el que se deja para mandar la sangre oxigenada al resto del cuerpo. La sangre que viene con oxígeno de los pulmones irá a ese corazón y ese corazón servirá únicamente para mandar sangre a todo el resto del cuerpo con oxígeno. La sangre azul venosa que viene sin oxígeno del cuerpo, ¿qué hacemos? Pues la desviamos, hacemos que no pase por el corazón y la mandamos directamente a los pulmones. ¿Qué sucede con eso? Que la sangre azul tiene que atravesar los pulmones sin ayuda del corazón. El corazón es una bomba que hace que venza ciertas resistencias. Entonces, en este caso, vamos a dejar
el corazón para empujar la sangre roja a todo el cuerpo y una serie de conexiones que vamos a hacer van a desviar la sangre venosa directamente al pulmón y del pulmón con oxígeno ya al corazón. ¿Y qué sucede con esto? Que es el único término así técnico que he puesto, porque me preguntabais si esto es para los médicos o para los padres, es para los padres. ¿Qué sucede? Que para que la sangre que llega a los pulmones los atraviese, coja oxígeno y llegue al corazón, se necesita que la presión en ese circuito sea alta. Porque ya que no tiene la ayuda del ventrículo para empujar la sangre, pues lo que hace es subir la presión en las venas que vienen con la sangre azul, que conectamos a la arteria del pulmón y para atravesarlo tienen una presión elevada. Y aunque eso es suficiente, suficiente para vivir y crecer y hacer una calidad de vida aceptable, eso supone que la presión en ese circuito de las venas es más alto que lo que tendría un corazón normal. Y además no es tan eficaz como para sustituir a un corazón normal, de manera que llega sangre al corazón eficaz ya con oxígeno, pero no en la demanda ideal que uno necesitaría cuando hace ciertas actividades, pues deportivas, profesionales, de manera que es lo que oís hablar a los médicos del bajo gasto. El bajo gasto es la sangre que uno necesita con oxígeno para estar bien. Entonces, en los pacientes con Fontan tenemos una presión en las venas muy alta y, en cambio, el corazón se llena regular, que también luego veréis como consecuencia cuando uno corre, cuando uno pide más sangre, pues hay un déficit y casi ningún paciente con cirugía de Fontan, cuando hace esfuerzo, llega a lo que se piensa que debería llegar en condiciones normales. Entonces, lo arreglamos, pero no lo arreglamos definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que para que el circuito funcione, la sangre tiene que atravesar los pulmones. Si no, aquí se crea un grave problema. ¿Y de qué depende que la sangre pueda atravesar los pulmones? Pues de tres sitios. Uno, antes de llegar al pulmón, que no haya nada estrecho. Y eso depende de cómo hayamos hecho la cirugía. Si la cirugía está bien y no ha hecho luego secuelas de que se hayan estrechado las arterias del pulmón o las suturas, esa parte la tendremos resuelta. Todas las conexiones están sin ninguna zona que esté estrecha. La segunda parte es que cuando atraviesa el pulmón, la sangre sea capaz de entrar en el corazón. Y para que la sangre sea capaz de entrar en el corazón tiene que ser capaz de dejar que entre esa sangre. ¿Y eso cómo se produce? Vaciándose bien. Si se vacía completamente, la presión en el corazón baja mucho y entonces la presión que hay en las venas de los pulmones es mucho más alta que la que hay en el corazón y entonces es capaz de atravesar los pulmones. Entonces es muy importante que el corazón funcione bien, es muy importante que el corazón no tenga zonas estrechas. Zonas estrechas son que la válvula esté estrecha, que la comunicación entre una cavidad auricular y otra no esté estrecha, que las venas que vienen de los pulmones no estén estrechas. Entonces tenemos dos puntos. Uno, antes de pasar a los pulmones, que esté uniforme y no haya zonas estrechas, y otra, que la sangre que tiene que ir al corazón tenga facilidad para llegar, que es vaciándose bien, porque si no se vacía bien, queda un resto de sangre, sube la presión en el corazón, y entonces la diferencia de presión entre las venas del Fontan y el corazón es muy pequeñita, con lo cual eso no funciona bien. Y por último hay un tercer componente, que es el pulmón. Para atravesar el pulmón, además de tener una presión alta en las venas cavas y una presión bajita en el corazón, el pulmón te tiene que dejar pasar. Entonces, hay enfermedades del pulmón que dificultan que la sangre lo pueda atravesar, aunque el corazón esté bien y aunque la cirugía del Fontan esté bien. Y eso es lo que llamamos resistencias elevadas, que pueden ser porque las presiones del pulmón y la resistencia se van empeorando con el tiempo por el sistema con el que pasa la sangre por los pulmones con la cirugía de Fontan, porque el paciente tiene enfermedad de pulmón, porque hace una neumonía, por una serie de cosas que hacen que atravesar el pulmón cueste más que en situación normal. Entonces, esos tres puntos son importantes a conservar, como luego veremos, cuando hablemos de qué cosas debe vigilar uno de los pacientes. Entonces, aquí tenemos que la cirugía esté bien hecha, que el corazón esté sano y que los pulmones dejen pasar la sangre. Son los tres puntos fundamentales. Y con este concepto, pues hubo unos señores que pensaron, bueno, pues haciendo esto, desvío la sangre que lleva a ir al corazón y la mando a los pulmones. Entonces hay tres técnicas, hay varias, pero vamos a hablar de una manera sencilla de los tres tipos de cirugía que se hacen. El primero fue la conexión entre la aurícula derecha y la arteria pulmonar, que es la describió Fontan y Creuser. Fontan es un médico francés, Creuser es un médico argentino, y la descubrieron hace muchos años. ¿Y en qué consistía? Pues en ese esquema que os he puesto,
La sangre llega por las venas, entra en la aurícula, pero la aurícula se conecta con la arteria pulmonar directamente. De manera que hace eso que os había dicho, no pasa por el corazón, pierde la capacidad que tiene el corazón de empujarla. Esa técnica se dejó de hacer ya hace muchos años y luego hablaremos de ella, porque hay pacientes, todavía el doctor Cazaniga tendrá más viejos que yo, aunque no nos llevamos mucho, pero yo hay algunos ya con 31, 32 años con esa técnica y viviendo aceptablemente bien. Luego se pensó que era mucho mejor no llevar la sangre al no llegar la sangre al corazón, a la aurícula derecha, y hacer una serie de túneles o por dentro o por fuera del corazón, de manera que la sangre que viene de las venas cava superior e inferior por ese conducto pasasen directamente a la arteria pulmonar. Con lo cual se conseguía un objetivo que daba problemas con la otra cirugía, que es que la aurícula no se hiciese muy grande porque acumulaba mucha sangre y se hacía muy grande y podía dar arritmias. Entonces, esa corrección completa es una que se llama, como veis ahí, conducto con túnel lateral, que algunos pacientes tienen hecho, menos que la que os voy a poner ahora, y la otra es el conducto extracardíaco, que es la más utilizada, la más frecuente actualmente y de la que hay más datos, que es un conducto que veis sintético, que conecta la cava inferior con la arteria pulmonar y la vena cava superior con la arteria pulmonar y no pasa por la aurícula. La aurícula derecha se deja sin tocar, se desconectan las venas que llegan a ella y se conectan a ese tubo. Y eso es lo que se llama fontán extracardíaco, que es el más utilizado. Y además, para que cada uno opine de sus hijos, pues hemos hecho otra cosa, una tercera variante, que es lo que oís en los informes, que es fenestrado o no fenestrado. Fenestrado quiere decir que hacemos un agujerito en ese túnel que hemos hecho, de manera que conecta la sangre venosa que viene de las piernas, los brazos, la cabeza sin oxígeno, con el corazón. ¿Para qué sirve eso? Con el corazón, que ya solo tiene sangre oxigenada. ¿Y por qué queréis mezclar la sangre? No queremos mezclarla, pero eso nos ayuda cuando el fontán, sobre todo en el periodo postoperatorio agudo, hay problemas y sube mucho la presión y no funciona bien el circuito, pues porque el niño ha hecho un derrame o ha hecho una telestasia o se ha acumulado ahí mucho líquido, pues hace como un hoyo a presión. Pues en vez de subir mucho la presión en el circuito que hemos hecho con el túnel, por ahí se escapa la sangre y se va la sangre al corazón, aunque el niño no esté oxigenado y esté un poco azul, permite que llegue sangre suficiente como para que los tejidos no se mueran y no se lesionen. Entonces, eso tiene su ventaja, que es, si se complica y la presión es muy alta, deja pasar sangre por ese agujero al corazón. Si todo va bien, pues lo ideal luego, aunque hay discusión, es cerrarla en un segundo tiempo con cateterismo. Entonces, ahí tenéis el fontán clásico y los fontanes con túneles, uno extracardíaco y otro túnel lateral. Y la fenestra para hacer los posoperatorios más sencillos. Eso está muy bien, pero ¿hemos resuelto el problema del paciente? No. Lo que hemos hecho es cambiar una patología que era muy grave, que si no se arreglaba se iba a morir, por otra que es menos grave, entre comillas, pero que da problemas, y es lo que os he puesto, inconvenientes del fontán. ¿Y cuáles son los inconvenientes del fontán? Uno, que ya os he contado, la presión venosa elevada de las venas azules. ¿Por qué? Porque eso se transmite al pulmón, se transmite al intestino, se transmite al hígado, y estamos viendo, al principio pronto vimos que eso producía problemas en los pulmones porque empezaba a producir secreción dentro de los bronquios, que es lo que se llama bronquitis plástica, y empezaba a dar problemas pulmonares. En el intestino lo que se producía era, como había una presión muy alta, se salía el líquido, y ese líquido caía al intestino y estaba lleno de proteínas, entonces se hinchaban porque no tenían proteínas y se quedaban sin inmunoglobulina, y eso daba problemas de infecciones. Y en el hígado es el último órgano que estamos empezando a ver que se lesiona. ¿Por qué le estamos empezando a ver? Pues ahora veréis la explicación, porque se lesiona mucho más lentamente. Entonces es ahora cuando podemos hablar. La mayoría de los padres me dirán que nunca hablamos del hígado cuando sus hijos nacieron. Efectivamente, porque no había datos en esos momentos de que el hígado se lesionaba. Ahora que la supervivencia ha mejorado mucho y llegan muchos niños a la edad de jóvenes, estamos viendo que el hígado se lesiona progresivamente. Creemos que todo es motivo por la presión elevada del circuito de Fontán. Porque el mejor paciente, el que tenga los mejores números, la mejor presión, siempre es más alta que la que tendrían las venas que llevan la sangre azul al corazón, que la que tendría naturalmente. Entonces, aunque haya presiones, que los números solo sabréis, 14, 15, 8, la presión normal de esas venas sería 4. Entonces, siempre estamos por encima de la presión
que tendrían condiciones normales con estado al corazón. Con lo cual, eso poco a poco ha ido lesionando. ¿Qué más tenemos? Hacemos unas cicatrices, aunque por el corazón por dentro no se abre. Si veis que cortamos las venas cuando llegan a la aurícula y ahí damos puntos. Si se hace con el túnel por dentro del corazón, la aurícula se llena de puntos y eso, con el tiempo, más o menos precoz, puede dar arritmias. Es la segunda inconveniente. El tercero, la circulación de las venas va lenta y la circulación que va al pulmón va lenta porque no tiene el empuje del corazón de cada contracción que hace, con lo cual hay más riesgo de hacer coágulos y hacer trombos. La cuarta o la quinta, no corregimos la cardiopatía. Ya os he dicho al principio que no podemos hacer dos corazones de uno, con lo cual dentro de su corazón está su cardiopatía. ¿Qué quiere decir? Que probablemente la historia natural de no haber corregido eso es que poco a poco el corazón vaya fallando y es lo que oís es disfunción ventricular. Pues una parte es porque no hemos arreglado la cardiopatía. Y el último punto que hace que el Fontan deje de funcionar, aunque todo esté bien poco a poco, es que suba la presión en el pulmón. Y os dije que era muy importante la cirugía previa de llegar a los pulmones, los tubos que ponemos que estén bien, que el corazón esté bien, pero también que el pulmón deje pasar la sangre. Entonces, se sabe que al no pulsar la arteria, porque las arterias se hinchan y se deshinchan con la contracción del corazón, como eso lo pierde, la arteria del pulmón ya no hace ese pulso que haría en condiciones normales y eso estimula una serie de proteínas y de sustancias que hacen que aumenten la resistencia del pulmón y produzcan lo que llamamos hipertensión pulmonar. Entonces, cuanto más severo sea eso, peor funcionará el Fontan porque necesitará presiones más grandes para atravesar el pulmón. Entonces, lo que tiene que quedar claro aquí es que cambiamos una cardiopatía por otra y que, además, según los pacientes se hacen mayores, pueden aparecer cosas nuevas que no sabíamos. Y esto es lo que, porque hay un montón de preguntas que nos hacen ahora, sobre todo sobre el hígado, y nos quedamos con la cara sin poder, de tontos, porque no podemos responder por esto. Este grupo de pacientes, ahora que esta cirugía, entre comillas, ha sido un éxito, está ya entre los 20 y 30 años. Antes no había pacientes con Fontan casi con 30 años. En el camino entre 10 y 20 la mayoría fallecían. Con esta innovación de hacerlo en dos tiempos que veis, Norwood, Obandin y luego Glenn y luego realmente desconectar todo, se ha visto que la supervivencia ha aumentado muchísimo. Entonces ahora están llegando entre 20 y 30 años muchos pacientes. Pero no tenemos todavía información suficiente para ver qué va a pasar. Es más, puede ser que aparezcan cosas nuevas en el riñón, en otros órganos, igual que ha aparecido en el pulmón, igual que ha aparecido en el intestino, igual que ahora empieza a aparecer en el hígado. Entonces, según se hagan mayores, podremos decir si aparecen cosas nuevas o no. Entonces, hay que dejar claro que hay que saberlo, ellos ahora que ya tienen muchos una edad para saber eso, que no solo tiene una enfermedad cardiovascular que podemos tratar, compensar, cronificar, sino que además es una enfermedad que afecta a diferentes órganos, al hígado, al riñón, al pulmón, al intestino, con lo cual se debe encontrar de una manera especial. Por supuesto que el cardiólogo de cardiopatías congénitas tiene que controlar eso, pero tiene que coordinar que lo vea el neumólogo, que lo vea el gastroenterólogo, que lo vea el hepatólogo, porque van a aparecer una serie de órganos que se lesionan, que se escapan a nuestro conocimiento. Si pongo toda la lista de cosas que pueden pasar, pues ahí las tenéis. Las de las que más habéis oído hablar son las médicas, que la enteropatía, la bronquitis plástica, los tromboembolismos, las arritmias, todo eso, no voy a hablar nada. Si hay quien esté interesado, pues que lo pregunte. Y yo diré, pues esta bronquitis plástica es la secreción que hace unos moldes ahí en el pulmón, el hígado va haciendo fibrosis, aumenta el colágeno. Bueno, es a cada uno que aproveche y nos pregunte. Y luego hay una parte importante, porque a partir de cierta edad la pregunta que nos hacen los pacientes, ya no los papás, que los papás se lo comen todo, pero sí los pacientes, es ¿cuándo vas a dejar de hacerme cosas? Ya ni siquiera es ¿voy a estar vivo 100 años? Sí, fenómeno, pero ¿cuándo vas a parar de hacerme cosas? Entonces, fijaros que hay un montón de cosas que pueden aparecer con el camino. De manera que en un seguimiento entre 10 y 20 años el 75% le hemos tenido que hacer algo. O diletar una arteria pulmonar que está estrecha, o cerrar colaterales, o poner un marcapasos porque tenían un bloqueo V, unas arritmias supraventriculares de riesgo, un montón de cosas que van apareciendo, que vamos resolviendo, pero que hay que dejarles claro que, aunque estés bien, te tienes que seguir cuidando, tenemos que seguirte revisando y aparecerán cosas. Entonces, esa es la lista separada en médicas y quirúrgicas.
parece que es que esto es el desastre total, así en esta introducción, pero pues mirad, la supervivencia hace 20 años era entre el 50 y el 70%, se morían en el camino a la mitad, en cambio ahora está entre el 80 y el 90. Quiere decirse que eso lo hemos mejorado enormemente, pero ahora que mejoran enormemente están apareciendo cosas nuevas. ¿Si tenemos información suficiente? No. ¿Y sabemos claramente por qué pasan? No. Sabemos que el tiempo es un factor muy importante, por ejemplo, en el hígado. Luego te sorprendes, haces el cateterismo para ver cómo está el hígado y es el paciente que tiene todos los números normales, las presiones normales, todo normal, pero tiene una cirrosis en el hígado. Y el que tiene unos números muy altos, resulta que no la tiene y solo tiene fibrosis. Entonces, todavía no sabemos bien por qué pasa eso. Pero sí que hemos mejorado la calidad de vida y supervivencia enormemente y que, pues fijaros, eso es un, yo creo, magnífico resultado que entre el 80 y el 90 estén vivos a los 20 años sin estar trasplantado. Que luego vendría esa otra fase que luego hablaremos al final y si va todo más se puede trasplantar. Pues sí, entonces alargaríamos la supervivencia de una manera llamativa. ¿Qué riesgo tiene? Pues os he puesto las escalas. Si uno mira en los libros de antes, pues al hacer una cirugía de Fontan tenía casi un 10% de mortalidad. ¿Eso es real ahora mismo? Pues fijaros, estas son las series de los últimos años más o menos y la mortalidad quirúrgica es del 2, del 3, del 2, del 6, del 7 es la nuestra, que varía mucho por eso que os dije, se hacen muchas hipoplasias o menos hipoplasias. Pero la de los últimos años está en el 2, en el 0, en el 0. Entonces, fallecer en el posoperatorio inmediato de Fontan es muy poco frecuente a día de hoy, muy poco frecuente. Si elegimos encima los criterios más estándares para hacer la cirugía, pues saldrá cero. ¿Qué pasa? Que si elegimos esos criterios estándares del paciente perfecto, habría muchos que no estarían operados y estarían en una situación pues, muy mala a estas alturas, no estarían con 20 años como están de bien. Habrían pasado probablemente ya a trasplante hace mucho tiempo y eso no es la situación ideal. Luego la mortalidad es realmente muy baja y la supervivencia a medio y largo plazo bastante buena, ha mejorado muchísimo. ¿Qué otra cosa os he puesto? ¿Cómo valoramos todos estos pacientes cuando vienen? Pues unas pruebas son invasivas y otras no invasivas. Pero se han puesto en rojo algo muy importante, que como las diapositivas salen regular, y os he puesto eso en azul, el carnet de radiaciones, porque nuestros pacientes con Fontan tienen muchos cateterismos, muchas pruebas ionizantes, algún que otro TAC, estudios electrofisiológicos que radian, entonces deberíamos solicitar y pedir, no sé dónde, como siempre, pero sí pedirlo, que esos pacientes tengan un control de cuántas radiaciones llevan recibidas, de manera que podamos ser selectivos y exigir ciertas cosas que ahora empezamos a poder exigir. Por ejemplo, tecnología que radie lo mínimo posible. Si hay TAC de 260 cortes, incluso de 300 y pico cortes, que radian como una placa de tora, eso debería utilizarse para los pacientes que más radiaciones reciben y no para el coronario. El coronario también, pero el coronario recibe su primera radiación el día que le hacen el cateterismo con 70 años. En cambio, nuestros pacientes ya tuvieron uno de bebé, uno en el seguimiento, otro después del Glenn, otro antes del Fontan, luego si tienen lesiones y luego una serie de secuelas que estudiamos si podemos evitarlo solo con resonancia. Pero muchas veces sabéis que tienen puestos muelles y estén y la resonancia no nos da imagen luego. Es importante que entre nuestras reivindicaciones vaya a entrar ese carné de radiaciones para poder controlar eso en el futuro, porque antes había algún problema con esto, es igual que lo del hígado. Tú no puedes tener problemas por las radiaciones si te mueres a los 10 años. Ahora, si vas a vivir 40, a lo mejor tienes problemas por las radiaciones. Entonces debemos empezar a controlar cosas que antes no estaban en nuestra cabeza porque la supervivencia era muy baja. ¿Y por qué esta primera parte así de conocimientos generales? Por esto. Ya os di una charla de la transición en la que, sorprendentemente, el conocimiento de los jovencitos y de algunos papás sobre lo que tenía su hijo y sobre lo que tenían eran súper limitados. Tan súper limitados que en esas encuestas que hacemos, no os he traído una que tenemos preparada, que os la meteré en la página web, espero mañana o pasado, para que quiera que la conteste de forma anónima, no sabe cómo se llama ni lo que tiene, no sabe si puede hacer deportes, no sabe qué toma, ni qué efectos secundarios tiene la medicación, no sabe qué síntomas le indican que está peor y que entonces no debe esperar a la revisión ni avisarnos.
no saben lo que es una endocarditis. Fijaros, el 1% contestó que sí sabía, de verdad que era una endocarditis. No saben nada de los métodos anticonceptivos y no saben prácticamente nada del riesgo de quedarse embarazadas. Las respuestas afirmativas eran del 12, del 1 y del 8. O sea, el nivel de desconocimiento es enorme. Entonces, el objetivo de esta charla, uno de los objetivos es poner al día todos estos aspectos, pero sobre todo a ver si podemos hablar de cosas que te mejoran la vida diaria y que hacen que progrese menos, si es que podemos hacer que progrese menos rápido la enfermedad. Y entonces, así evitando riesgos innecesarios y viendo pronto cuando aparecen las cosas. Y eso lo tienen que saber los padres y los pacientes, sobre todo los pacientes, porque ya os digo, ya de 16 en adelante va a haber un número elevadísimo de pacientes que deben ser responsables de su enfermedad y ellos tienen que contar qué les pasa antes de que vengan hechos un desastre. ¿Cuándo debe empezarse a hacer esto? Bueno, pues hay muchas discrepancias. Ahí veis la más frecuente de lo que revisamos era entre los 12 y 14 años, ya empezarles a contar cosas, hazte tú responsable, mira a ver qué tienes, dime qué te pasa, dime para qué vienes al médico, aunque hay algunos que dicen desde que nace. Claro, pero eso no sé a qué se refiere. Entonces, ¿qué tenemos que intentar como objetivo después de esta charla con vuestros hijos? Que sean capaces de esto que os he puesto aquí, que es que puedan contestar cuántos años tiene, tengo este diagnóstico y esto es lo que me han hecho hasta ahora. Eso debería ser un objetivo. La segunda parte, ¿qué es lo que estoy tomando? La tercera parte, ¿por qué voy a revisiones? ¿Qué es lo que realmente me miran? Porque voy a revisiones porque tengo una cardiopatía. Claro, fenómeno. Pero ahora dime para qué vienen. Me tiene que decir, vengo para ver si me mareo, hago arritmias, se me hinchan las piernas, se ha obstruido el fontán, la válvula V no funciona. Ellos tienen que ir sabiendo para qué vienen. Y tercero, sus preguntas. Porque no puede ser que con 16 años, 17, 18, 15, 14, no tengas preguntas. Solo tienes que mirar a la derecha y a la izquierda y la gente es diferente a ti de media. Tú te cansas antes, tú tienes revisiones médicas y los demás no. Luego tienes que tener alguna inquietud. ¿Qué me pasa? ¿Qué va a ser mi futuro? ¿Qué cosas no puedo hacer? Entonces, tienen que hacer preguntas. Si no hacen preguntas es porque o están súper protegidos y no es bueno o porque están desinformados. Entonces, esta es la base de la charla. Y este es el guioncillo que vamos a intentar hacer de todas estas cosas. Calidad de vida, ¿no? Pues, ¿qué debe saber el paciente de su enfermedad? Lo mínimo. ¿Qué? Entonces, vamos a ir a estas diapositivas. Son del doctor Cazaniga, que tiene la segunda charla que dimos, que es fenomenal, de costumbre, vía diaria, y ahí va todo esto. ¿Qué pasa con los viajes? Ahora vamos a centrarlo en el fontán, que allí hablamos en general. ¿Qué pasa con la endocarditis? ¿Qué pasa con los tatuajes? ¿Qué pasa con la anticoagulación, la actividad física, los deportes, la sexualidad, el embarazo, el empleo? Todo eso es lo que vamos a intentar resumir en la charla. La endocarditis, el riesgo es bajo, aunque sea, ya veis ahí, 1,11 por 100.000 habitantes. Según la cardiopatía puede ser 1,2 por 100.000 por año. Aún así, ¿es importantísimo intentar evitarla? Bueno, a lo mejor, fijaros que hasta la población general sin cardiopatía puede hacer endocarditis. Entonces, ¿qué cosas tenemos para intentar evitar el riesgo, que es muy bajo? Pues las que os puso aquí, ¿no? Correcta higiene bucodental, con revisiones, si es posible, cada 6 meses, y evitar todas estas cosas que pueden darnos problemas de endocarditis. Tatuajes, piercing, drogadicción intravenosa y... ¿Tenemos que hacer profilaxis o no tenemos que hacer profilaxis? Como hay discusión y han ido cambiando los criterios, mi opinión, y yo creo que la de nuestro grupo, es que sí. Que tienen un conducto ahí puesto, que es un material sintético artificial, que tienen un agujerito muchos dentro de su corazón y que tienen una válvula o un estén o una serie de material. Luego, debemos hacer profilaxis para endocarditis siempre. Entonces, en los procedimientos estándares, el dentista, la cirugía del riñón, bueno, eso lo tenéis, yo creo que todos tenéis una hoja, pero ahí va puesta, por supuesto que sí. Pero también en esto, pues ante mi sorpresa, si uno lee las indicaciones, los tatuajes y piercing todavía no estaban metidos en hacer profilaxis. ¿Cuál es mi recomendación? Que sí. Bueno, mi recomendación es que no se lo hagan, pero... Si a pesar de todo eso se lo hacen, hay que hacer profilaxis aunque no esté todavía escrito. ¿Por qué?
por lo mismo que hablamos de hasta que lleguen a cierta edad, porque antes se hacía tatuajes el 1% de la población y ahora ¿cuántas se lo hacen? Salió un artículo en El País o en El Mundo, en no sé qué periódico, un 15% de la población. Entonces ahora se están empezando a ver problemas, desde alergias, como estáis viendo aquí, accesos, hasta tumores en la piel. Entonces, incluso están estudiando, según el tipo de tumor y el color, cuál es de más riesgo, cuál es de menor riesgo. Luego, los tatuajes, se debe hacer profilaxis, pero lo ideal es no hacerlo. No importa eso del hecho en un sitio fenómeno, sin riesgo, cambian la aguja. No, ahí tenéis este artículo que puso el doctor Cazaniga. Es que no hay control de los botes, no se sabe si están estériles, si están contaminados, qué bacterias puede ir ahí. Yo que sé, todo lo que se ocurra, si el que manipula tiene tuberculosis, o tiene sida, o tiene... O sea, hay un montón de riesgos, aparte de la endocarditis. Luego, el uso de tatuaje debe quedar claro, y de piercing, que no se debe hacer. Y da igual, como me dijo un día, pero ya me he hecho uno y no me ha pasado nada, entonces no me pasará cuando me haga otro nada. No, el riesgo es el mismo haciéndose uno que haciéndose 20. Siempre está y se debe evitar, aunque el porcentaje sea remoto, como habéis visto, 11 por 100.000, Bueno, ya el porcentaje, yo les digo siempre lo mismo, el porcentaje ya era remoto de tener una hipoplasia o una atresia tricúspide, la has tenido. Entonces, si quieres jugar a la ruleta rusa, pues bueno, tú te haces el piercing. Luego vendrás a decirme, ah, no me ha pasado nada. Claro, porque cuando te pase algo no vamos a hacer ni una sola broma, ¿no? Dirás, qué desgraciado soy. Desgraciado a lo mejor es uno por tener la cardiopatía, pero por provocarse un problema muy grave, no. Porque la endocarditis, como os puso, tiene una mortalidad muy alta y unas secuelas muy importantes. Entonces, es algo que se debe presionar hasta el límite de no, no y no. Y luego estaba esto, aunque esto cada vez se usa menos, el óxido de hierro para los pigmentos negros, porque hay pacientes de la época antigua de los tatuajes que no se puede hacer resonancia, porque las moléculas de hierro hacen un campo magnético especial, y entonces sale una mancha negra y no ves el corazón ni los riñones ni nada. Encima, además de estar marcado y del riesgo de la endocarditis, encima hay una prueba fenomenal, fundamental para la vida, que es la resonancia, y que no puedes hacer. Esta sería la parte de cuidarse los dientes, cuidarse los padrastros, cuidarse las revisiones, no hacerte piercing y no hacerte tatuajes. La segunda parte serían los viajes. Pusimos esto en general, que es, si uno hace un viaje largo que va a consumir calorías, oxígeno, pues es evidente que el sentido común te dice que debes ver a discreción. Si el viaje es en tren, en avión, en coche, de igual, ya es muy largo, debes movilizarte. Pero ahora vamos a ver en concreto qué pasa con nuestros pacientes. Y si eres portador de marcapasos y válvulas, luego lo ponemos mucho más señalizado, puedes pasar por el aeropuerto y registrarte. Lo ideal es que no. Pero ya os puso él que estos campos magnéticos, si están menos de 5 segundos, que es menos, mucho más tiempo que lo que pasa, no desprograman el marcapasos ni hacen nada. Pero ¿por qué es importante estar hidratado, moverse y movilizarse? Porque ya hemos dicho, ¿cuál es uno de los, entre comillas, inconvenientes del Fontan? Que la sangre va muy despacio, que esos circuitos que tenemos van muy despacio. Entonces tienes más riesgo que otras personas de hacer trombos en las piernas y que esos se movilicen y se vayan para arriba. Y si encima tienes una fenestra, pues que se vayan por el agujerito y se vayan a la cabeza. ¿Cómo se mejora eso? Pues hidratándote, que no se espese más la sangre, y moviéndote en el avión, que no estés las 13 horas ahí sentado. Lo otro sería tomar un adiós, tomar una aspirina como antiagregante plaquetario que toma mucha gente cuando hace viajes largos en avión, sobre todo los que ya somos más mayores. ¿Por qué? Porque eso evita que se hagan pequeños trombitos, pero la mayoría de los fontanes o están anticoagulados o están antiagregados. Luego eso ya se supone que lo tengo. A pesar de eso, ¿hay que moverse, beber agua y no estar todo el rato en el camino así? Sí. ¿Qué más? Hay una cosa que pusimos en general para los pacientes cianóticos, que es la altura. La altura hace que la captación de oxígeno baje. Si ellos están en 95 de saturación y unas PO2 normales, cuando uno se sube muy alto, la cantidad de oxígeno que tienes en la sangre baja. Si ya de por sí tu captación de oxígeno está limitada por la cirugía que tienes, pues eso puede ser un problema muy importante. Y está especialmente en enfermos con cianosis, foramen oval, Fontan y síndrome de Eisenmenger. Pero hay otra cosa ahí. Cuando uno sube bruscamente a 6.000 metros, a 5.000, a 4.000,
pues se produce una cosa que es el mal de altura, si lo haces bruscamente. Entonces, el mal de altura se supone que el pulmón se lesiona, se edematiza, se llena de líquido, tiene dificultad para respirar. ¿Cómo se trata? Oxígeno y diuréticos. Entonces, eso para nosotros, si nos pasa, pues es tolerable, pero si a un paciente con un Fontan, además de estar malito, los pulmones se encharcan, el Fontan va a funcionar horriblemente mal. Además del mal de altura que tendríamos todos, ya le rematamos porque sube la presión del pulmón, que habíamos hablado al principio, había que cuidar el pulmón para poder atravesarlo. Si se llena de líquido, la resistencia del pulmón aumenta, con lo cual el paciente se pone muy, muy malo. Porque no solo que ya el oxígeno que capta sea menor, es que no te pasa sangre, te pasa mucho menos sangre que a mí que me está empujando el corazón. Entonces, esos viajes bruscos de irse al Machu Picchu, pues no están recomendados en nuestros pacientes, aunque sea una hora, no. Una hora te puede fulminar. ¿Cómo se trata? Me parece que dan edemos, ¿no? Por ahí esas cosas, cuando suben al que se puede subir andando, es el Kilimanjaro, que veo en algún reportaje que bajan en carretilla luego. Entonces, encima das un diurético, solo falta que aumentemos las resistencias pulmonares y encima le depresionemos de volumen a un paciente con Fontan, que necesita mucho líquido ahí en las venas para empujar. Entonces, el tratamiento habitual para el mal de altura fulmina a nuestros pacientes con Fontan. Entonces, eso es un riesgo muy alto, innecesario, que es a partir de ciertas alturas, que no son las del avión. Entonces, la del avión es el equivalente, ahí está puesto a 2.400 metros, ahí tenía unas tablas, tuve que sacar tablas porque alguno me decía que eso no era así de los jovencitos, que ahora afortunadamente podemos hacer debate. Toma, léetelo y vienes y me contestas que sí es verdad esto. Entonces, según el nivel de altura, pues cada vez la cantidad de oxígeno que eres capaz de captar es menor. Entonces, ¿los aviones es así? No, los aviones no es así, ¿eh? Porque los aviones están presurizados y es el equivalente a estar en 2.000, 2.200, 2.500 metros, que sí decimos que pueden subir. O sea, en vez de ir en avión, vas en coche, pues tú no pasa nada. Lo que no debes hacer es ponerte a vivir a 2.500 metros, porque entonces poco a poco la respuesta a poder coger menos oxígeno del organismo es hacer más glóbulos rojos. Entonces, si haces más glóbulos rojos, la sangre se espesa más. Si se espesa más, funciona peor y atraviesa los pulmones peor y además hay más riesgo de hacer coágulos. Luego, se puede ir en avión, se puede hacer viaje de 13 horas, se bebe agua, se mueve uno, no está todo el rato sentado y a las 13 horas llegas a tu sitio y tan feliz. ¿Se puede ir a vivir uno a 2.500 metros? Lo ideal es no, porque empezará a bajarle la saturación, empezará a empeorar su situación física, porque ahí se coge menos oxígeno y el rendimiento será menor. Pero sobre todo yo quiero insistir en de manera aguda, plan, saltarse y irse a Atacama, de pronto allí a ver los flamencos, de golpe. No, eso no se debe de hacer. Que hay problemas, porque ya me han planteado de todo, pues es que me voy y paso de Chile a Argentina y tengo que pasar los Andes y hay alguno que subo de pronto. Bueno, pues no sé, y ahí ya no llegan mis conocimientos así durante 8 minutos que subas por allí y luego bajes otra vez, y eso no se puede hacer. Pero lo ideal no es que subas bruscamente por encima de los 2.500 metros. No, no se debe hacer. Bueno, y luego estaba lo que habíamos puesto de marcapasos, porque muchos llevan marcapasos. Bueno, pues eso del aeropuerto, mejor es llevar el informe y que no pases, pero realmente más riesgo, ya os dije ahí, cuando lo pasan por encima del cuerpo que en los arcos, porque eso sí, el campo magnético lo pones ahí. En teoría, si no es algo que vibre, solo es un campo magnético estable, lo que puede hacer es desprogramar el marcapasos y quedarse en el modo de desprogramado de urgencia o el que esté puesto. Pero ¿en qué situaciones se puede engañar? Pues eso que os dijo la doctora Centeno de los marcapasos. Si utilizas una máquina que vibre con campo magnético, es que los movimientos pueden engañar al aparato y creer que es una taquicardia ventricular y disparar. Ya no es que se desprograme, es que si llevas un desfibrilador igual lo interpreta como una arritmia. Entonces eso sí que es un problema, pero los arcos en principio no son problemas de nada. Bueno, y esto es otra cosa que os he puesto, son los sitios en los que la altura, pero es importantísimo que los jovencitos se vayan con un buen seguro, muy buen seguro, ¿eh? Que tengan garantizado que se les atiende de urgencias, que tengan garantizado que les atiende un especialista en cardiopatías, no un seguro a lo loco de si me rompo un brazo, si
No, un buen seguridad. Eso lo tenéis que mirar siempre que vayan. Da igual que vayan a Alemania, que vayan a China. Si es a China, todavía más, porque además habría que preguntar qué hospitales son los que les cubre el seguro. Y que si los pides, te dirán el Children de Boston, el no sé qué de Filadelfia, el Gregorio Marañón. No, le cubrimos, pero luego esos centros que hay allí no te cae el hospital cutre que no tiene ni cardiólogo. Entonces, es muy importante que esos seguros sean para asistencia de urgencia y para asistencia especializada y, si es posible, cuáles son los centros de referencia del país al que vas. Eso es muy importante. Bueno, el siguiente paso sería la anticoagulación. La anticoagulación, la mayoría de los pacientes no están anticoagulados, salvo que hayan tenido problemas tromboembólicos y hayan recidivado sobre todo son los problemas de infartos cerebrales los más frecuentes con diferencia los que tenemos, o que estén fenestrados. Entonces, los que tienen fenestra, muchas veces, aunque hay discusión, se mantiene anticoagulados. Entonces, aunque hay discrepancias, si es igual o es mejor estar con aspirina o estar con sintrona o warfarina. Entonces, aún así, os he puesto esa rayita porque los niveles en los que tiene que estar un Fontan anticoagulado son bajitos. No son como los de las válvulas, no son de los de riesgo de sangrar y tampoco, si suben o bajan o se te olvida un día, son de riesgo de pronto algún trombo. No son porque antes había pacientes sin anticoagular ni antiagregar. Luego hay un grupo que solo están con aspirina y hay otro grupo que está con sintrón y hay otro que está con sintrón, aspirina y clopidogrel. Depende del riesgo de perfil que haya tenido de trombosis y de infartos. Entonces, la agresividad de la anticoagulación en el Fontan es bajita. Eso quiere decir que los problemas que pueden dar son bajitos. Es verdad que se supone un riesgo en accidentes. Normalmente en accidentes domésticos no. La gente anticoagulada es excepcional, muy mala suerte hay que tener, que en un accidente doméstico tropieces, te des con la escalera o con la puerta de los niños y se hagan un hematoma sutural. Pues eso es raro. Lo normal es que no, una hemorragia interna. Más en los accidentes de verdad de tráfico y eso. ¿Y qué tienen que saber? Los padres y ellos. Que hay medicamentos que interfieren, que los llevan para arriba, que los llevan para abajo y que tienen que llevar una listita o sabérselo, lo más frecuente que es de los que tenéis aquí, la eritromicina, la ciprofloxacina, pues casi todo lo más frecuente son los antibióticos. ¿Algunos antiarrítmicos interfieren? Si lo estás tomando, te da igual, porque si tú ya tienes tu nivel de anticoagulación tomando ese antibiótico, pues ya sabes que a lo mejor sin tomarlo necesitaría menos dosis o más dosis, pero si lo hacen de manera habitual no tienes que cambiar, igual que las verduras. Ahí os he puesto. ¿Qué deben comer? De todo razonable. Lo que no puede ser es que de pronto toda la semana sea remolacha. Pues claro, se alteran los niveles. Y hay una cosa que puso el doctor Cazaniga, muy importante, las hierbas medicinales, porque es que no sabemos qué lleva eso. Entonces, pues allí pone muchas cosas, pero no sabemos si son reales, qué dosis, qué cantidad, y si eso va a hacer que el sintrón suba y baje. ¿Pasa algo porque el sintrón se ponga en 7 o en 8? No pasa nada. Se salta una dosis, lo normal es que no necesitemos vitamina K, ni suero, ni plasma, ni nada, y recupera sus niveles. ¿Pasa algo si está en uno normal? No pasa nada, porque ya os he dicho que no son pacientes de altísimo riesgo. Tú recuperas, subes la dosis y recuperas en 2 o 3 días tus niveles. No es como otras patologías que hay que poner heparina subcutánea o cosas así, porque el riesgo de que se trombose una válvula es enorme. Aquí no sucede eso. Y luego hay que acordarse que el ibuprofeno pues interfiere la acción de antiagregación plaquetaria. Eso pasa lo mismo. El que está tomando aspirina tiene un riesgo enorme si 3 días toma ibuprofeno porque el efecto va a ser más bajito. No. Pero si lo toma de manera continuada, pues sabemos que el efecto de la aspirina se le va a quitar. Pero que le va mejor que la piretal, lo ideal es que sea paracetamol, pues sí, porque no interfiere con el adiro, pero se le puede dar el Dalsy, si es un día, si es un día que tiene mucha fiebre, pues alterna la dosis, no pasa nada por un día o por 2 días, pero compiten con las prostaglandinas el dar ibuprofeno y dar el adiro. Bueno, estas son las reacciones adversas, pero ya veis que os puso que cuando se anticoagula entre 2 y 3 de INR, los riesgos son realmente bajos de que haya complicaciones hemorrágicas. Y las otras son todas las que os hemos puesto, que pueden aparecer. La verdad es que yo ahí no he visto, afortunadamente, ninguna de esas que hay puesto. Igual que llevas el marcapasos, debes tener unas pautas
de saber qué pasa si estás por ahí y empiezas a sangrar, si debes ir a urgencias, si vas al dentista, si tienes que quitar o no quitar la anticoagulación y la antiagregación, y son pautas sencillas. Además, ya los dentistas tienen sus pautas. Antes quitábamos el Sintrón y poníamos heparina. Ahora lo recomendable es, si va a ser sacar tres muelas, dos muelas, un diente, es que siga con el Sintrón sin quitar la heparina y no poner nada. Solo dejas anticoagulado, porque el riesgo, sobre todo de los pacientes que necesitan estar con niveles de anticoagulación muy alto, es mayor el riesgo de hacer un trombo que el de sangrar. Entonces, esos sitios que son los dientes, que además se puede comprimir y hacen unas torundas especiales con un anticoagulante, por la recomendación, tú le dejas igual. Si el INR está por debajo de 4, no le quitas el Sintrón y le sacas los dientes y le haces tus puntos y la compresión y los enjuagues. Y eso es mucho menos peligroso que quitar la anticoagulación y que haga un trombo. Bueno, el siguiente punto, profesiones y limitaciones. Bueno, pues como todos los pacientes que son con riesgo de arritmias, no es recomendable que se dedican pues eso, ni a aviones, ni a autobuses, ni a trenes, ni a metro, porque el riesgo de hacer una arritmia de alto riesgo, aunque sea remoto, está, ¿eh? Entonces, no se ven dirigir a la gente a profesiones que exigen un esfuerzo físico importante, y eso se debe decidir pronto, no se debe frustrar, que ya tiene muchas frustraciones, de pronto ahora no puede ser policía, no puede ser, es que da igual que vayas a ser policía secreto o como se llame, es que antes tienes que hacer una academia, unos ejercicios, unas pruebas físicas, un entrenamiento, lo mismo con el bombero, lo mismo con los militares, entonces esas profesiones de gran esfuerzo físico no deberían, y además no son buenas para su patología. Y luego, bueno, se ha puesto el del piloto, aunque ya lo quitaríamos por el riesgo de arritmia, no deben hacer profesiones que tengan que vivir a 2.500 metros, pues no puede ser como lo mismo, quiero ser de la Cruz Roja de montaña, pues no, puede ser de la Cruz Roja de la playa, pero no de la montaña, no puedes estar tirándote largos periodos en altitudes por encima de lo que os he dicho. Y luego los fenestrados, hay que acordarse que yo no recomiendo que buceen, pero yo soy muy, en algunas cosas muy exagerado, porque el buceo, haces cualquier arritmia tonta, te mareas y te ahogas. En cambio, si estás en la calle, pues te mareas y en todo caso te caes o te sientas. Entonces, pero encima, si vas muy profundo, cuando hay agujeritos dentro del corazón, entra nitrógeno en el cuerpo, que pasan a la sangre, y que la sangre por el agujerito, da igual que sea el agujerito del fontano, un mini agujerito en el corazón, se van al cerebro y haces una embolia cerebral gaseosa y te mueres ahí en el agua. Entonces, si hay agujeros en el corazón que comuniquen el corazón con el cerebro, no se debe hacer inmersión de, no sé, es que yo no entiendo nada de eso, de 20 metros o de 15 metros o de 5 metros. Que ponga las gafitas y mire así, sí. Pero si ves con las bombonas para abajo, no. Siguiente punto. Este es un punto muy delicado, porque yo a todos los padres con los que hablo, claro, esto es como el embarazo. Todos me dicen, no toma nada de nada. Entonces, eso hay que hacerlo solo. Eso no puede ser con vosotros, ellos se tienen que quedar solo para hablar de ciertas cosas. Lo ideal es para todo. Y luego, si quieren que entren, pues que entren. Pero a partir de cierta edad, solos. Además de lo malo que es todas estas cosas, ¿qué tiene de malo para ellos? Que es lo que hemos separado. El alcohol, además de la borrachera, los golpes, la hipoglucemia, hace arritmias. Entonces, si ya de por sí hace arritmias, si tienes un corazón en el que tienes suturas, y riesgo de hacer arritmias, hombre, tú tienes el doble de riesgo si te emborrachas que uno que no tenga la cardiopatía, y lo tienes que saber, que tú tienes más peligro de que te pase algo malo si coges una borrachera. Estamos hablando de las intoxicaciones, que no, luego podríamos hablar si se puede tomar uno una cerveza o no, eso ya sería más delicado. Teóricamente, como me pasa eso, ya lo cuento muchas veces, del porro, cada vez que dices, puedes tomar una cerveza, y luego es Enrique, me dijiste que podía tomar, y quédate vivo, 6 litronas, joder. Pues claro, eso hay que ser muy cuidadoso con los límites que uno pone, porque a veces si es sí un poco, no tiene tope. Entonces, lo ideal es que no lo tomen. El éxtasis, las anfetaminas, lo mismo. ¿Qué pasa? Que ellos tienen además el riesgo, sube la tensión, hace arritmias, pero ellos pueden sangrar y están anticoagulados o antiagregados. Entonces, el riesgo de que sangre una persona sin cardiopatía es alto cuando tomas cocaína, anfetaminas, si encima tú estás anticoagulado o antiagregado, tienes más riesgo. Luego sumas,
más riesgo que el de una persona que no esté operada. El tabaco y la marihuana. El problema es lo que os he dicho. Fijaros que ahí está el pulmón. Entonces, el pulmón es algo fundamental para la supervivencia a largo plazo. Cuanto menos lo lesiones, mejor. Como esto es a medio plazo, hay que insistir mucho en que si quieres vivir muchos años tienes que tener bien los pulmones, porque no es que fumes y te pongas malo, no. Eso viene como secuela a medio plazo, entonces no deben fumar. El alcohol, hay otra cosa que se me olvidaba y que no está puesto. Estamos viendo ahora, que antes no veíamos, que el hígado se fibrosa. Luego, el alcohol es un tóxico para el hígado. Se debe evitar, porque no sabemos qué va a pasar. Sabemos que es un grave problema el que vamos a tener. Si encima estamos tomando sustancias tóxicas para el hígado, que en otras circunstancias el hígado es enorme, se regenera, no pasa nada, en la tuya, sin alcohol ya tienes problema, con alcohol todavía más problema. Entonces no debes tomar nada de alcohol. Eso es algo que tenemos. Y hay que intentar tomar medicamentos que no sean hepatotóxicos razonablemente, porque como no sabemos por qué camino va a ir, todo lo que proteja el hígado será una cosa buena de la que antes no hablábamos nada. Pues ahora sí tenemos que hablar. Y luego, por supuesto, todo lo que sea pinchallas, que no se me pasa por la cabeza, porque aparte de convertirte en un drogadicto dependiente, es que tienes riesgo de endocarditis, hepatitis y todo eso. Deportes. ¿Es beneficioso? Sí, pero hay que saber qué deportes queremos. Si no de contacto, si están anticoagulados, antiagregados, aeróbicos, que es corro, nado, monto en bici, juego al tenis, juego al pádel, juego cosas que no supongan un gran esfuerzo, que tú puedas controlar, que no hagas mucho trabajo abdominal y que no suba mucho la tensión arterial. Los pacientes con Fontan, cuando les hacemos correr, no llegan al 100% de lo que deberían resistir en el consumo de oxígeno. Eso que veis, la mascarilla que ponemos, están los que están mejor sobre el 80%. Eso te permite vida normal y poder hacer ejercicio, pero realmente no tienen la capacidad que otros pacientes en el tope de su ejercicio. Eso es importante. Nos da igual porque te permite vida normal. Y eso, además, si haces ejercicio, tienes mayor capacidad de que tu resultado en la prueba de esfuerzo y el consumo sea mejor que los que no hacen ejercicio y deporte. Luego, eso es recomendado. ¿Por qué no llegan al tope si está todavía en el Fontan? Por lo que os he dicho antes, porque para llegar al tope tiene que, cuando uno corre, llega mucha más sangre a todo el cuerpo. Entre esa parte, los pulmones. ¿Y eso quién lo hace? El corazón latiendo. Entonces, en su corazón, aunque lata mucho, depende de la sangre que le llegue. Y la sangre que le llega va por el Fontan, por ese conducto que no tiene pulso. Que aunque el corazón empuje mucho, ahí no repercute. Entonces tarda más en subir su frecuencia y llenar el corazón con más sangre y ser capaz de hacer esos esfuerzos. Entonces, entre un 60 y un 80%, un 50 y un 80% de lo esperado, uno hace vida normal. No hay que preocuparse por esa parte. ¿Que estás en el 80%? Fenomenal. Por eso es muy bueno el hacer ejercicio. Las de musculación y esa, hasta ahora he dicho siempre que no, pero no sé, como ahora mejora mucho esa tecnología, pues hablamos un día si igual hacer más musculación de gemelos razonable, no de Schwarzenegger, pues eso hace que el retorno venoso sea mejor. Eso es una teoría que se me ha ocurrido y que no está escrita en ningún sitio. Y luego, realmente, la rehabilitación y las pruebas y lo que hacemos ahora, esos programas de rehabilitación cardíaca y respiratoria, sirven. Hay una cosa que siempre sirve, que es tu autoestima, porque empiezan a hacer cosas que creían que no podían, y con esas sesiones que hacemos ven que joder, estaba limitado innecesariamente. Pero además ya saben, este es de este año, de agosto del 2017, ya hablamos que lo que más podía ayudar es tener bien los pulmones. Entonces, la parte de rehabilitar cómo respirar, cómo mejorar la musculatura respiratoria, la capacidad pulmonar, ya está, ya veis que ya hay artículos en los que dice que eso es muy bueno y que cuando miden el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que manda cuando está superado de Fontan, mejora y sube en los pacientes que se ha hecho rehabilitación respiratoria. Luego será algo que ya lo hemos introducido, pero ahora lo introduciremos de manera reglada si podemos. Bueno, aquí viene esta parte, que es la relaciones sexuales, el embarazo y la contracepción. Como cada vez hay más gente, cada vez hay más problemas. Entonces, hay que saber que hay alto riesgo para la madre y para el feto. Sobre todo los fetos, más del 50% son prematuros y de bajo peso. La otra mitad se pierde en el embarazo. No está recomendado que se quede una mujer embarazada con un Fontan, aunque se puede valorar.
y en los últimos años hay bastantes artículos de mujeres con Fontan que han tenido sus hijos, siempre con una serie de criterios, porque ya os he dicho que hay un espectro enorme de Fontan. Entonces ahora aclararemos cuál no. Pueden tener alguna contracepción, pueden usar progesterona, que tiene menor riesgo de hacer trombosis y embolias, y además hay unos dispositivos que se pueden poner intrauterinos de progesterona, que son más cómodos que estar con las píldoras, y pueden hacer control de su regla y control de la natalidad. Pueden usar la píldora del día después, que insisto con todos los que hablo. Si tienes alguna duda, es mejor tomarla, pero eso no puede ser que cada semana te tomes la píldora, porque es una carga hormonal enorme que te crea problemas importantes. Pero ¿puedes hacerlo? Sí. Debes avisar que no está puesto ahí. Si tienes cualquier duda, cuanto antes sepas que estás embarazada, mejor. Luego decidirás si quieres seguir o si no quieres seguir, pero cuanto antes lo sepamos, mejor. Se transmite a los hijos, no os puedo dar ningún número porque ya veis que hay un montón de patologías. No es una patología, la hipoplasia del ventrículo izquierdo es muy raro que se transmita, la atresia tricúspide es muy raro, el ventrículo único, no hay una carga genética establecida de que se transmite, igual que en otras cardiopatías, sí, en esta no. Fijaros lo que se ha puesto ahí, ¿no? En las revisiones que hacen, no del Fontan, sino en general con cardiopatías congénitas, el 10% se queda embarazada, a pesar de estar haciendo contracepción, luego no la ha aprendido muy bien. Y hay un 20% que están usando métodos anticonceptivos que no son buenos para ellos. ¿Por qué os he puesto esto? Porque el desconocimiento es total. Entonces, en nuestro caso, que es el Fontan, hay una clasificación de riesgo para la madre, fijaros lo que ahí pone, ¿no? Que el nivel 3, que es el del Fontan, es riesgo significativo de mortalidad y morbilidad. O sea que es un grupo de pacientes que hay que tomarse esto muy en serio. Entonces, fijaros, la tenemos aquí en el grupo 3, de clasificación de riesgo de la Organización Mundial de la Salud. Pero lo miremos donde lo miremos, esa flechita es el Fontan, con las demás cardiopatías, algunas muy complejas. Es en la cardiopatía, la cirugía, que menos embarazos llega a término. No porque interrumpa, sino voluntariamente, sino involuntariamente pierden los bebés o mueren los fetos. Fijaros que entre abortos espontáneos, pérdida de los bebés, menos del 50% lleva el embarazo a término. Si encima de ese 50%, el 50% son de menos de 31 o 32 semanas de bajo peso y prematuro, hay que estar muy bien informado. Esta es otra clasificación que veis que de nuevo en el grupo 3, en el de riesgo, y el mayor riesgo es el 4, que es no se quede embarazada que se va a morir. Entonces, estamos en el riesgo 3, está metido el Fontan. Y luego, además, hay situaciones de alto riesgo. Si además de tener un Fontan, la saturación está por debajo del 90%, el riesgo de que se pueda morir la mamá es enorme y de que pierda el feto altísimo, porque no tiene ni siquiera suficiente oxigenación. Entonces, en resumen, las mujeres con Fontan, la fertilidad la tienen más retrasada y el embarazo tiene una alta tasa de aborto involuntario, los bebés son pequeños y prematuros, la morbilidad de la mamá, lo que está descrito es que tienen más riesgo de hacer en el embarazo arritmias y trombosis, insuficiencia cardíaca, y el problema es como con el hígado. Como hay poca gente, no sabemos si eso va a hacer que su enfermedad de Fontan lesione el corazón más rápidamente que si no se queda embarazada. Y entonces, si iba a estar bien hasta los 40, igual a los 28, tiene el ventrículo fulminado por este procedimiento. Entonces, ahí no se sabe. Entonces, a pesar de todo, fijaros que estos sí son Fontanes, ¿eh? Es del 2017. El 43% de las mujeres no habían recibido consejos sobre anticoncepción de sus médicos. Y el 48% no sabía de los riesgos reales de quedarse embarazada informada por sus médicos. Y bueno, pues todo esto ya es cuando las preguntaron qué nivel tienen de información sobre la sexualidad, sobre un 10, un 3,5 y sobre qué tipo de anticoncepción, un 5. O sea, que están completamente desinformados, ¿no? Entonces, y el peor es sin valorar, no tienen información razonable del riesgo que tienen si se quedan embarazadas. Bueno, seguimiento y necesidad de nuevas intervenciones. Yo os he puesto ahí que el 75% en este camino se hacen nuevas intervenciones. ¿Son de riesgo? Realmente no, pero sí son agresivas para el paciente. Entonces, debe saber que más o menos podemos hacer eso, aunque su calidad de vida sea buena y que no se acaba esto con el Fontan o con el trasplante, como pasa a veces. Entonces, hay que saberlo.
Y del seguimiento, ¿qué hay que decir? Hay que hacer seguimiento todavía, hay que hacer seguimiento en centros con experiencia. Y hay que saber cuándo tienes que venir antes de tu cita. Y eso es un espectro que tenemos. Uno es el de todas las cardiopatías. Si te mareas o tienes palpitaciones, si pierdes el conocimiento, porque puedes estar haciendo arritmias de alto riesgo o hacer un embolismo pulmonar. Si tienes fiebre que va y que viene, aunque estés bien, porque puede ser una endocarditis y que te han tratado por anginas, pero vuelve a aparecer, te vuelven a tratar, vuelve a aparecer, aunque estés como una rosa, lo debemos saber. Hay que saltarse la revisión y venir antes. Y en el caso del Fontan, si empiezas a tener catarros y tos, si empiezas a echar el moco, que echas unos mocos que son el molde de los bronquios, son como tubitos alargados, porque entonces estás haciendo eso que de lo que no hemos hablado, que es la bronquitis plástica. O si empiezas a tener cacas blandas, diarrea, se te hinchan los pies, se te hincha un poco la tripa, porque estás haciendo la enteropatía del intestino, pierde proteínas, que no es de un día para otro, es poquito a poco. Entonces, todo eso son datos muy importantes que hay que contar al médico y que hay que venir, y que hay que venir antes de la revisión. Bueno, ¿y cuál es la situación actual? Si la mayoría están súper estables, si yo creo que ahora con una calidad de vida importante, no he hablado de dos cosas, que estáis los papás, tres hipoplasias. Una es los problemas neurológicos, que se hace con ellos. Otros son los problemas de aprendizaje y de comportamiento, que se hace con ellos. Que a día de hoy no tenemos respuesta, pues porque el apoyo que tenemos de educación, de logopedas, de trabajadores sociales, de psiquiatras, de psicólogos es cero. Esa infraestructura no la tenemos, no la tenemos. Y pues por eso esa parte, bueno, es verdad que una parte de esas lesiones neurológicas son por la patología que tiene, sobre todo las hipoplasias, otra es porque hicimos cirugía neonatal, que bajamos mucho la temperatura y se hace ahí unas microlesiones que pueden hacer a los niños hiperactivos, y otras son agudas en el camino, que son las embolias y los trombos, sobre todo el territorio de la cerebral media, que tu niño está fenómeno y de pronto hace una hemiparesia, que tiene un buen pronóstico. Sí, porque los niños suelen recuperarse muy bien y tener, pero esas tres partes, ¿tenemos maneras de evitarlas? No, no tenemos manera de evitarlas. No, no sirve cuando se mira estar anticoagulados o antiagregados, hay más accidentes o menos, prácticamente los mismos, porque si no, tendríamos otros anticoagulados para que no hiciesen eso. No existe eso. La primera parte es, ¿qué hacemos con la disfunción del ventrículo? Si todo está bien y el corazón no es capaz de empujar, pues tarde o temprano se tendrán que trasplantar. ¿Es un desastre? Pues entre comillas, no. Hay que ponerle para trasplante cuando no esté hecho un desastre, porque la mortalidad y la supervivencia del trasplante, si el niño está estable, es buenísima, altísima, la misma que la de las pacientes sin cardiopatías, siempre que se trasplante en un sitio con experiencia en cardiopatías congénitas, porque el mayor problema es estar multioperado y es muy difícil encontrar el corazón y las cosas. Luego poner el corazón es sencillo una vez que has identificado todo, y luego el seguimiento y las complicaciones son iguales que quien no tiene cardiopatía. ¿Cuánto dura un trasplante? Entre 14 y 15 años. Calidad de vida de media, siempre hablamos de media, bastante buena. ¿Qué pasa después? Que hacen un rechazo crónico, que hay que volverse a trasplantar, que serían otros 14 o 15 años. Serían, en el peor de los casos, 30 años. 30 años habrá otra medicina para estas cosas. Tendremos eso que os he puesto, las células madre y muchas cosas. Lo que tienen que ser es 30 años razonablemente bien, que puedes hacer vida normal. Las arritmias, tenemos muchos medios a nuestro paso, marcapasos, ablación, desfibriladores. Bueno, yo creo que eso lo tenemos con la fibrosis hepática. No tenemos nada. Ahora a todos vamos a tener que hacer biopsia, a todos, da igual que estén bien, que el eco esté bien. Y resonancia, se ha puesto unas secuencias nuevas de resonancia para ver qué cantidad de colágeno van acumulando. Ya se ha visto que al año de operarse el Fontan ya lo están haciendo. Entonces ahora la recomendación es a los 10 años y cada vez eso bajará más, pero está claro que todos los niños que tengan más de 15 años deberemos hacer estudio hepático y biopsia, aunque estén perfectos, para ver cómo está su hígado, para ver si están en una fase de fibrosis o de cirrosis o en qué está. La anticoagulación, también tenemos ahora muchas medicinas que les harán vivir mejor, todavía no las usamos, que son orales, no hay que estar con el INR, ya hay 4 o 5, como esto da mucho dinero van a salir más, y lo mismo pasa con la hipertensión pulmonar, pues hay muchos vasodilatadores porque hay mucha gente con hipertensión pulmonar que nos sirve para los Fontanes, y cada día hay más medicinas, antes eran hepatotóxicos, ahora ya no, y hay una variedad muy grande, o sea que esa parte
más o menos tendremos el problema del trasplante y del hígado, que ahí estamos sin alternativa ahora mismo. Y el futuro, bueno, pues ahí queda algunos pacientes que han evolucionado muy mal, se ha hecho doble trasplante de hígado y de corazón. Algunos se ha trasplantado el corazón para ver si el hígado no progresaba, que ya trasplantado el corazón tiene presión normal. Las células madre para la disfunción del ventrículo, pues ahora todavía es una quimera, ciencia ficción. Ya os dije la otra vez que nosotros tenemos un grupo de 6 pacientes con células madre. Hay otro artículo por ahí de unos japoneses con parecido. Pero eso lo veremos si es que funciona dentro de 20 años, porque tendrán menos problemas que los que no pusimos células madre, y menos arritmias, y menos disfunción, y menos de todo. Y los sistemas de apoyo circulatorio es otra cosa que están ahí. ¿Qué es eso? Pues son maquinitas que intentan suplantar el ventrículo derecho, y es que se pueden conectar dentro de los conductos y hacen como bombas que hacen que la sangre no vaya con tanta presión, que bajen la presión de los circuitos, que en el hígado haya menos presión, que en el pulmón. Todo eso está en experimentación. Y bueno, creo que nada más. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, gracias, doctor Maroto, por la exposición bien extensa sobre el ventrículo único y la cirugía de Fontan. Antes de pasar a las preguntas que puedan surgir en los padres que nos acompañan en la sala, me gustaría hacerte trasladarte una pregunta que de un padre desde Ecuador, al cual le agradecemos la gentileza de estar escuchando por internet estas exposiciones, pregunta dos cosas concretas. Él tiene una hija de 15 años con cirugía de Fontan y pregunta, primero, ¿cuánto tiempo podría estar en buenas condiciones clínicas a 2.500 metros de altura? Relativamente frecuente por aquellas zonas. Y segundo, si la aparición de moratones por golpes inadvertidos tomando aspirina implica tener que suspender la aspirina o continuar con las mismas. Sobre lo primero, no sé, porque hay controversia. O sea, hay hospitales que decidieron que no hacían Fontan, por ejemplo, en Colorado, porque la altitud era muy grande, entonces la presión pulmonar es más alta y entonces el resultado del Fontan es peor y entonces la opción era trasplantar en vez de ir para el Fontan, o en México, pero hay en otros sitios en los que la supervivencia a corto plazo es parecida. Lógicamente, un Fontan estará menos tiempo bien si vives a mucha altitud que si vives a poca altitud. Por eso que hemos hablado, la respuesta a la altitud es como se entrenan los ciclistas y los futbolistas y los profesionales, es subir el número de glóbulos rojos. Eso hace que la sangre sea más espesa, que la resistencia del pulmón sea más alta, que haya más riesgo de coágulos y de trombos, aunque estés anticoagulado o antiagregado. Pero no hay datos para decir. Si la pregunta es, ¿me voy a vivir a otro sitio? Pues si uno puede, como todo, sí. Es mejor vivir a nivel del mar. Ya me pasó con una paciente de Ecuador que operamos, que no me di cuenta que se iba a su, creo que era de Ecuador, y me dijo, me voy a Cuenca. Pues fenómeno, pues a Cuenca, yo pensé en Madrid, en España, pues Cuenca. Y me escriben 3 meses después, que estaba con saturaciones de 89, y ya, de pronto, ¿y dónde vivís? En Cuenca, 3.000, no sé cuánto era aquello. Pues mira, bajaros al nivel del mar, y efectivamente, bajaron de la altitud y volví a recuperar su saturación. Pero, ¿cuánto tiempo va a durar y si va a ser responsable de que fracase el Fontan en altitud? No lo sé, pero no es una cosa en teoría buena. ¿Se puede corregir con vasodilatadores? Que es otra cosa que no he puesto ahí. A lo mejor dar vasodilatadores pulmonares de rutina hace que el Fontan dure más tiempo y que las presiones del pulmón sean más bajitas y que el hígado se lesione menos y que dure más tiempo. Pero tampoco está escrito. Hay muchos artículos de sirven dar vasodilatadores pulmonares, pero no nos han dejado hacer uno, ni a nosotros ni a nadie, de lo doy durante 3 años y veo realmente qué pasa. Esto es, lo doy, le hago correr, prueba de esfuerzo y mejoran. Y han estado 12 semanas, pero no está puesto en ningún sitio que los dejes crónicamente, que sería lo ideal. Saldrá tarde o temprano. Y los hematomas, en principio, si son por contacto, pues no. Se puede suspender aspirina si tienes hemorragias nasales repetidas hasta que vean qué pasa. Pues no pasa nada por retirarla 10 días, no pasa nada. Pero quitarla por los hematomas, en principio, no. Bueno, puede bajar la dosis, que es otra cosa, porque el margen es tan grande entre 1 y 10 miligramos, puede bajar la dosis a la mitad, que siga siendo eficaz y ver si hace menos hematomas.
Perfecto. Otro padre pregunta sobre una paciente de 23 años que parece que tiene una revisión próxima, no dice dónde. Se le planteó una gastroscopia como parte del estudio global gastrohepático, pero no se habla de biopsia. Pregunta el padre si debe pedir la biopsia a quien le está solicitando la revisión. Mi opinión, ya os he dicho que esto se convierte en multidisciplinario ya. Hablar del hígado, la hipertensión portal o de la enteropatía pierde proteínas, ahí te pilla un poco, pero mi opinión es que no tiene sentido que uno investigue si tienes varices en el esófago o en el estómago y no tengas hecho una biopsia. Eso no tiene sentido, ¿eh? Es decir, el estudio de ir eco, que es lo estandarizado, eco, resonancia, TAC, ya si tienes la secuencia de la resonancia de la fibrosis, ¿no? Y siempre biopsia. Y siempre biopsia, que se hace transyugular, no porque es un problema hacerla transhepática. Y con eso, si tienes hipertensión portal, si tienes cirrosis, harás el estudio de varices esofágicas, endoscopia, colonoscopia, lo que quieras, gastroscopia. Y lo seguirás. Porque lo que no se sabe además es si una persona con cirrosis y con un Fontan, si la cirrosis va a evolucionar más rápidamente que el Fontan, porque igual no. Hay cirrosis que duran 40 años. Pues entonces ahí estamos a todas las preguntas de los padres pillados. Porque ¿qué le hago? ¿Le trasplanto para que no evolucione el hígado? Si igual el hígado se queda así otros 20 años y tiene bien su Fontan, ¿por qué le voy a trasplantar? Entonces, pero hacer mi humilde opinión, hacer gastroscopia, supongo que es buscando varices esofágicas y no tener hecha biopsia, no me parece razonable. Claro, yo creo que esa es la respuesta justa para el padre, que es de San Sebastián, nos acaba de aclarar, y que efectivamente si tiene secuencias de hígado que demuestren que hay fibrosis, el padre estará pensando, tal vez, me estoy imaginando que a través de la gastroscopia se puede hacer una biopsia de hígado, pero no ese es el caso. Actualmente se hacen por la vía yugular, por la vía venosa, antes se hacían transpared abdominal, sí, que esa tiene más problemas, sí, por supuesto. Echa por la vena, aunque sangre es a la vena. Exacto, porque estás antiagregado y anticoagulado. Eso es. Pero biopsia es que se debe hacer, hay sorpresas entre... hay pacientes, llevamos 6 pacientes con lesiones hepáticas y otros 3 o 4 que tienen hecha la biopsia porque la resonancia decía que eso era una cirrosis, la resonancia, y la biopsia dice que no. Entonces es muy importante la biopsia, no, sí. No los signos indirectos del eco, el Doppler, el flujo o las imágenes de la resonancia ayudan, pero la biopsia es que aunque sean normales, las recomendaciones que van a salir es que se haga siempre ya, igual que haces de rutina otras exploraciones. El padre también puntualiza que le acaban, con 23 años de hacer un cateterismo hace un año, y han puesto un stent. Quiere decir que la fisiología del Fontan debe estar regular, en todo caso, así que tú, diríamos, ratificas plenamente la necesidad de hacer una biopsia después. Sí. Es que además hacemos, si se hace bien, se hace en el mismo procedimiento. Haces un cateterismo para ver cómo está el Fontan, eso es, para ver si hay lesiones residuales, cómo son las presiones, y por el mismo camino mides la presión en el hígado, en las suprahepáticas, y haces la biopsia, se hace en el mismo procedimiento. Tenemos otra pregunta que es, creo, muy interesante, y vamos a ver cuál es tu comentario. Preguntan si se puede hacer cirugía estética, si el paciente lo desea, puede hacerse cirugía estética con este tipo de modelo circulatorio, sí, univentricular. Sí, sería mejor que estuviese el doctor Teigel para eso, pero sí, si se es prudente, ya se sabe que no debes hacer hipotensiones, debes mantener un gasto cardíaco adecuado, que no se ponga muy bradicárdico, se puede hacer. Se puede hacer, solo que el anestesista tiene que tener claro conocimiento de la fisiología univentricular. Claro. No sé si alguno de los padres que están presentes en la sala quiere hacer alguna pregunta. De momento, aquí hay una señora. Bueno, muchas gracias, Enrique. ¿A partir de cuándo se hace que hacer la biopsia? Es que claro, todas esas preguntas no, claro, tienen respuesta. Claro, nos quedamos a explicar y le digo mañana. Se supone que a partir de los 10 años, que sobre los 15 por ahí, pero hay solo un protocolo que hicieron en Filadelfia, que es a partir de los 10 años. ¿Qué pasa? Que ahora no tenemos suficiente información, pero según van haciendo, como casi hay un artículo que dice que es uniforme la afectación del hígado, uniforme,
que todos los pacientes tienen algún grado de fibrosis y que entonces debe entrar en el protocolo de rutina, aunque esté con transaminasas normales, con eco normal, con todo normal, hay un grado de fibrosis. Que no sabemos si ese grado está desde que hicimos el Glenn, porque ya hay, cambian cosas, o desde que hicimos el Fontan, o es algo que progresa. Pero en los protocolos próximos va a ser de rutina. Entonces, pero ¿y por qué a los 10 años? Pues porque es cuando hemos empezado a ver pacientes mayores. Probablemente eso se baje, porque son con 10 años están sobre 15, casi todos, 16, pero probablemente se baje. ¿Pero va a hacerse biopsia a todos? Yo creo que sí. Pero, ¿no crees que el mío antes de los 15? Sí, se va a hacer biopsia a todos, sí. Vamos, eso es mi opinión. No, pero vamos, no es espontánea, ¿eh? Si uno coge los trabajos de los sitios donde más pacientes tienen, pues la recomendación va a ser biopsia a todos. Si ahora el problema es, ¿y qué hago después? Sale grado 1 de fibrosis, grado 2, grado 3, grado 4. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Eso es el problema. Y no, por ejemplo, el paciente que tenemos que tiene, solo hay uno que tenga cirrosis. No tiene varices esofágicas, no tiene hipertensión portal, no tiene ninguna lesión, ¿eh? Tiene una analítica normal, tiene un Fontan con presión de 8 milímetros de mercurio, que ya me gustaría que todos los Fontanes tuviesen 8, porque salió al principio, los que tienen más de 11 tienen más riesgo de hacer esto, ¿eh? No. Ahora que están revisando todo, el factor número uno del riesgo es el tiempo. Entonces se va a hacer a todos. No. Otra cosa es que a ver si conseguimos que con las imágenes tengamos un pronóstico, que es la nueva secuencia que no todo el mundo tiene, pues miden la cantidad de colágeno que hay en el hígado y van graduándolo de nivel, diferentes niveles. ¿Fibrosis es lo mismo que cirrosis? No. No, cirrosis es el grado más en la evolución de la fibrosis. Entonces, eso va, tiene unos criterios hasta, hasta que entras en cirrosis. Luego, en cirrosis tienes también 4 niveles. O sea, que ahí hay un campo sin explorar. Pero fibrosis no es cirrosis. ¿Y cirrosis es cáncer? Porque yo, o sea, lo que, el conocimiento que tenemos de que se escucha ahí, que cirrosis es cáncer de hígado, ¿no? Eso no he puesto, porque todo es posible. Hombre, que venimos con la cardiopatía, venimos con todo un cáncer. Es uno de los problemas es que hagas cirrosis y un carcinoma de hígado, como la gente con cirrosis. Es más frecuente, pero es por eso no podemos contestar. Es más frecuente en las que son por virus, sí, pero las cirrosis llevan aparejadas en un porcentaje pequeñito en tumores hepáticos. La resonancia para eso sí sirve. Entonces, hay algunos pacientes ya confrontan con tumores de hígado. ¿Y cirrosis? Sí, hay alguno. La evolución de las series de afectación hepática son así. No, con cirrosis hay muy pocos pacientes, muy pocos, pocos, poquísimos. Y que el hígado esté tan mal como para hacer trasplante de hígado y de corazón a la vez, hay casos excepcionales, como toda medicina, pero va a ser un problema, va a ser un problema que no tenemos respuesta todavía, si haya, se puede hacer algo. Bueno, hay una última pregunta, ya que aquí en la sala los padres ya están satisfechos con todo lo comentado. Hay un padre que creo que hace una pregunta esencial en relación a las fases del modelo circulatorio univentricular, ¿no? Que agregaríamos a las 3 fases postnatales que has comentado, la prenatal y por último ratificar lo que has dicho, que conocimiento, autocuidado, mejora la autoestima y la unidad de cuidados para pacientes exclusivamente univentriculares sería esencial. Entonces, este padre pregunta, en un embarazo con diagnóstico de hipoplasia de cavidades izquierdas, ¿qué consejos que deben saber los padres durante el embarazo? Deben saber cuál es el porvenir. Eso es del paciente, ¿eh? Pero yo opinión no doy, porque son cosas muy personales. Pero debe estar, antes solo informábamos de la mortalidad, porque antes el objetivo era que no se muriesen. Y como no pasaban de, bueno, el 80, el 90% se morían en la primera cirugía. Entonces, solo se hablaba de eso. Ya cuando superamos esa fase, empezamos a hablar de los problemas neurológicos, que no hablábamos, no hablábamos nada, porque no había suficientes niños con 10 años, 8, 6,
Y entonces empezó a aparecer, el 30% tienen problemas de comportamiento, el 30% de aprendizaje, el 30% de hiperactividad. No estaba. Eso cuando se empezaron a sobrevivir, apareció eso. Y ahora aparece el hígado. Entonces, además de todo lo que contábamos, que las arritmias, las reintervenciones, las recirugías, el 70% con calidad de vida normal y capacidad de aprender, hay, no sé, de ese grupo tengo tres que son médicos, que están estudiando medicina. Bien, aparte de la parte positiva, ahora hay que saber que incluso la parte positiva aparece el hígado. Es que hay que, ahora hay informaciones, según vamos ampliando los conocimientos, de otra manera. ¿Qué haría yo? Yo, si, cual día que me pase, daría opinión. Porque también puede mirar uno la medicina de otra manera. Si la supervivencia es de 30 años o de 20, con buena calidad de vida, igual en 20 años aparecen cosas que resuelven eso, porque si echas mano 20 años para atrás, estaban todos muertos. Entonces, claro, uno puede interpretar eso. Igual aparecen las máquinas de asistencia, las células madre, las enzimas pulmonares nuevas de y esos efectos secundarios de la enfermedad desaparecen. Y resulta que interrumpiste tu embarazo porque el pronóstico era muy malo y resulta que 10 años después salen no sé qué medicinas que les hacen el pronóstico buenísimo. ¿Cuál es nuestra obligación? Informar de lo que pasaría hoy si ese paciente tuviese 20 años. Y hoy sería esto, esto, esto y esto. Y si se deteriora, pues trasplante. Ese es el adiós. Por ahí un pequeño comentario estimulante. Es que en Japón, en este momento, muy silencioso ello, pero con miofilamentos metálicos que tienen memoria y contractilidad y pulsatilidad, en la teoría, todo está en el ámbito de la teoría, haciendo una circundando el conducto externo, podrían tener capacidad de movimiento contráctil, invertir la presión pulmonar mayor que la de la cava inferior y, digamos, sustituir lo que no tenían, que es un ventrículo subpulmonar. De esta manera, mi opinión sobre el Fontan es que hay que valorar lo bien que están, los que han ido bien sin ciertas secuelas y su calidad de vida. Y tener soluciones si aparecen, soluciones hoy para los problemas gordos. Y soluciones hoy tenemos para todo, menos para el hígado. Porque igual que la enteropatía pierde proteínas o la bronquitis plástica, si los trasplantas, aunque esté bien el Fontan, le trasplantas, porque así la presión baja y se cura, el hígado no sabemos. Entonces, pero si fuese igual, igual el hígado para y regresa. Entonces, por eso digo que es muy difícil dar opinión, porque igual aparece algo en la medicina de la hepatitis C. Todo el mundo muriéndose y de pronto aparece una medicina que te cura en el 95%. Y te cambia la vida. Entonces, en esto de la medicina hay que ser prudente, pero hay que informarle de lo que pasaría hoy. Dentro de 20 años, y si tú le garantizas 20 años de buena calidad de vida, entre que, comillas, porque hay entre camino incidentes que no son controlables, pues sobre todo los neurológicos, pues son buena calidad de vida. Y 20 años es un mundo en la ciencia. Perfecto. A ver, una... Casi tenemos, no me acuerdo, si un 10% de cómo van, no sabemos. Si los niños que han hecho las hemiparesias, porque hay dos cosas, una es hacer hemiparesia y tener una capacidad de aprendizaje normal, y otra cosa es hacer hemiparesia, además tener problemas de aprendizaje o tener epilepsia, que hay un, pues no sabemos. Razonablemente pasa lo mismo, si has hecho una parálisis cerebral severa, tu movilidad está limitada, esto es como lo de la altitud. Todo eso que hemos dicho que el pulmón es fenomenal, porque harás escoliosis, harás problemas respiratorios crónicos, va a hacer que el Fontan esté bien mucho menos tiempo, porque no tienes la actividad, no puedes hacer deporte. Entonces, esa parte es negativa, porque la parte que podemos, que yo os he puesto, ¿qué podemos aportar? Hacer ejercicio, hacer fisioterapia, no beber alcohol, estar sano, toda esa parte no la puedes hacer, que es la que te queda a ti, porque no tienes esa capacidad motora y todo eso hace que hipoventiles, que hagas atelectasia, que suban las resistencias pulmonares, pues todo eso teóricamente es un problema, ¿no? Es más, lo que pasa es que no
cada uno tiene ahí su opinión, porque ahí sí hay que dar el salto. Mira, tengo este paciente y tiene un Glenn y tiene todos estos problemas neurológicos, le hago un Fontan. Es que tienen que ser los padres los que decidan, porque tú le tienes que decir que con el Fontan pasa esto y esto y luego es muy complicado, ¿eh? Porque es, pues no hago nada, pues es que no le va a tener con la saturación de 70 5 años, porque uno no se muere, esto no es tan fácil como no hago nada, se muere uno, ¿no? Hay pacientes que no tienen hecho Fontan, que solo tienen Glenn y han hecho ellos sus fístulas y tienen 22 años y son inoperables y son, no se pueden hacer ni trasplante de pulmón ni corazón, ni siquiera, ¿no? No se puede hacer trasplante de, porque ya tienen lesiones. Sería pacientes con mortalidad del 100% a día de hoy. Y no se les operó y tienen 20 años. Entonces, que ni siquiera es, si hago esto, su calidad de vida va a acabar porque se va a morir y no va a seguir sufriendo. No, si hago esto, encima sigue sufriendo sin la alternativa y vive igual en peor situación. Pero esos son unos caminos muy difíciles para nosotros, ¿no? Sí, bueno, para los padres, por supuesto. Es que ahí, por eso no opino, ¿sabes? Porque, claro, desde fuera a mí me parece todo duro. El que va bien y el que va regular, pero con muchas cardiopatías. Pero bueno, tiene su compensación. Yo, claro, que yo tengo un montón de niños y que veo. Entonces hay quien me dice, ¿por qué no habría interrumpido cuando me dijiste? Y hay otro, qué bien que seguí, mira qué bonito está. Claro, es que no somos adivinos, es que... pero es duro. La información en el embarazo tiene que ser el duro. No, no. Bueno, Cris, una paciente con modelo circulatorio neuroventricular con Fontan, está en Menudos Corazones, en la revista de agosto, porque le dieron un premio de poesía, etcétera. Así que sí, la autoestima sí, contar... tiene muchos caminos que hay que recorrer. Sí, claro, yo ahí recorrer. En esa, eso que os he dicho, las estadísticas han mejorado enormemente, porque antes sí que era duro, ¿eh? Con los antiguos Fontanes, les veía, no va a pasar de 10 años. Y encima las operado, reoperado, treoperado, y no va a pasar de 10 años. Morían todos. Ahora no es así. Ahora no es así. O sea, eso, hay un grupo enorme que es el 70% con una calidad de vida fenómena, pero con una enfermedad crónica, que es el Fontan. Pero con una calidad de vida fenómena. Y eso que te digo, la que tengo una en China, la doctora, se ha ido a China y el otro se ha ido. El otro está, tu paisano argentino lo tengo por ahí en los Alpes, en los Andes, o no sé dónde. O sea que hay muchos más pacientes que están bien, pero resuelto, resuelto. Sí, sí, con Fontan. Con Fontan, todos son con Fontanes, sí, sí, todos son con Fontan. No, con Fontan, con Fontan, todos operados, sí. Por eso digo, y que no les puedas hacer el Fontan, que no se pueda, por lo que sea. Sí. ¿Qué calidad, qué tiempo? Pues es que... Bueno. Eso que te digo, no hay... No hay sin media, Fontan, porque... sin Fontan, dice la madre, ¿no? Sí. Sin Fontan. Claro, porque es que uno puede hacer... Uno, lo razonable es que se muera a corto plazo si no... hacer la conexión, pero ahí el organismo es muy sabio y eso que oís colaterales venovenosas, colaterales sistémico-pulmonares, cuando hay hiposemia, poco oxígeno, hacer vasos nuevos. Entonces hay un grupo de pacientes que desde la aorta hacen vasos al pulmón, con lo cual les llega sangre y se oxigena. Y entonces se convierten en inoperables porque se lesiona el pulmón, pero durante muchos años están bien. ¿No? Entonces... Y bueno, pues antes, cuando pasaba eso, vivían más tiempo, mejor que si los hubiésemos operado. Porque antes la mortalidad era horrible, terrible, un montón de complicaciones. Entonces esos que hacían eso vivían más años y mejor que el que habíamos hecho un Fontan, que se moría antes. Ahora no. Ahora eso es completamente diferente. Bueno, en la red, Enrique, lo damos por terminado, si os parece, aunque haya preguntas posteriores aquí, pero lo damos por terminado y sí quiero decirte que los padres te agradecen y te felicitan por tu exposición. No puedo dejar de decirlo, y yo también, así que te agradecemos tu esfuerzo, ¿vale? Un poco dura.